Amigos, esta semana ha sido una de las semanas que más he gastado dinero en la historia de Benji y sus amigos. Pues ya le corrimos pruebas a ocho perritos ya les corrimos pruebas, de los cuales ya tengo resultados de todos y no todo salió bien, ¿eh? No todo salió bien para los perritos, pero se los cuento en un video que voy a editar en el otro canal de cómo salieron los resultados de sangre de todos. Y de verdad que ha sido una semana de muchos gastos y de muchas preocupaciones. Por ejemplo, bueno, Mati pues no quería comer y estábamos batallando para que retuviera la comida y todo eso. Pero ahorita, por ejemplo, ya logramos que Mati esté mejor y que hiciera popó, que es importante porque no había hecho nada. Ahorita ya hizo una cantidad considerable y fue una cantidad normal. Eso quiere decir que está reteniendo su comida, está teniendo buena digestión, que no está vomitándola y que pues está pasando las cosas por su estómago. Ya ven que creíamos que tenía algo atorado en su estómago y eso, o algo así, pues podemos descartarlo. No era eso, es el gusano del corazón el que está haciendo estragos en su cuerpecito. Aunque dice el doctor que lo del hígado, creo que tiene problemas en el hígado, en el riñón, en el hígado. Chin, es que no puedo retener todo eso. Creo que es el problema más grave de Mati, el que le está causando que no secretes, que no se deshaga de la urea y que entonces todo eso le hace que se sienta mal. Aparte tenía el píloro, que es por donde pasa la comida en el intestino, lo tenía ahí inflamado. Eso lo vimos en la ecografía. Y bueno, por ejemplo, también tenemos a Benji, que ayer no lo vi hacer popó en todo el día y luego en la tarde hizo popó bien aguada, amigos, hasta con sangre hizo, y pues me preocupé bastante. Y pues es que pues con su pastilla radioactiva que le toca lunes, miércoles y viernes, pues le destrozamos el estómago. Y pues es estresante, la verdad, tenerlos enfermos. Y ahora, por ejemplo, si ven ahorita, no viene Tilly, pues Tilly no quiso salir, se ha de sentir mal de su pancita. Conozco a mis perritos, yo sé que Tilly fue la que hizo sangre en la noche. Hizo sangre como una gastroenteritis, no hizo sangre así, sangre, sino una popó muy negra, manchadita, ¿verdad? Y pues son puras preocupaciones, la verdad. He estado muy, muy preocupado esta semana por todos los casos, por el futuro, ¿verdad? ¿Por qué va a pasar con todos los perritos? Si están infectados, si no están infectados. Y como les dije al principio del video, ha sido una de las semanas que más hemos gastado dinero. Hoy le toca examen a Linda y a Checolín. Me voy a llevar a dos y ahí nos la vamos llevando conforme vaya teniendo recursos. Por suerte para nosotros, pues ustedes son de gran apoyo. De verdad que sí, gracias a todos los que donaron para ayudarnos con los exámenes de Mati, con los exámenes de la manada y todo. Y aunque no se completa todo de los donativos, pues como quiera nos dieron un gran empujón. Y lo demás pues ya lo voy a poner. Por suerte en el negocio esta semana ha estado muy buena, y aunque no hemos ganado dinero porque nada más llega material, no hemos vendido, pero se venderá tarde o temprano. Ahorita iba a ir a un señor que nos iba a comprar unos materiales, y luego ayer fue otro señor que nos compró otros materiales. Así que ahorita voy a ir a cobrar a los que nos van a pagar, y con ese dinero voy a utilizarlo para pues pagar la cuenta veterinaria del día de hoy. Cada vez que voy a la veterinaria y llevo a dos perritos, se van entre 6 y 7 mil pesos, o sea, como unos $400 cada vez que voy. Entonces tengo toda la semana, el lunes llevamos a unos, el martes a otros, el miércoles a otros, el jueves a otros, y hoy es viernes, vamos a llevar a otros, y luego mañana sábado voy a tratar de llevar a los siguientes dos, que ya nada más me van a faltar Víctor y Albert para hacerles pruebas. Y uy, no, qué semana, amigos, de qué semana. Pues imagínense todo lo que hemos gastado. El primer día fueron 11,500, el segundo día fueron 7,000, el tercer día fueron 6,000, y luego con lo de Mati y los ecos y todo eso, creo que me gasté como 4,500, y la comida y todo eso. Y creo que llevo como esta semana gastados con la manada unos, pues bajita la mano, unos 35 a 40 mil pesos, que son como $2,000, $3,000 lo que hemos gastado en la manada en esta semana. Ha sido intenso, la verdad, intenso. Pero ¿qué más se puede hacer, amigos? Ni modo de decir, nada, no les pasa nada, no les vamos a correr pruebas, no, así déjalos, no pasa nada, no, si pasa, necesitamos hacerle pruebas a todos. Linda, ven. Linda, vente. Oye, súbete. Muy bien. Y bueno, amigos, pues nada más quería contarles cómo está la cosa y volverles a repetir que tener tantos perritos no es tan fácil, y menos cuando se te enferman todos, menos cuando hay enfermedades
contagiosas, así como la que trae la Mati, es algo frustrante, la verdad. Toda la semana he estado muy, muy frustrado, no he dormido bien, me levanto pensando en las noches quién será el siguiente enfermo y qué va a pasar, ¿verdad? Todo eso sí, sí es una situación muy, muy difícil. Pero bueno, gracias por todo el apoyo, gracias por apoyar, valga la redundancia, gracias por todas sus palabras bonitas, sus oraciones, su energía positiva que le mandan a la manada y sobre todo sus donativos, que sin sus donativos esto no sería posible, amigos. Yo tendría que reducirme a lo que puedo gastar, ¿verdad? Porque no hemos tenido muchos ingresos en el trabajo, pero de verdad que sin ustedes todo fuera diferente. Muchas, muchas gracias.